listo para iniciar el encuentro. Categoría infantil especial. El equipo de Tecos de Tinto vistiendo como locales. Río Blanco, Leones Cuernavaca de visitantes. El equipo de Leones Cuernavaca será el encargado de patear el kickoff para dar inicio a este encuentro en la categoría infantil especial. El equipo de Tecos recibe el balón. Se quitan algunas tacleadas. Se jugará la primera oportunidad para el equipo de Tecos. 10 yardas por avanzar. Una jugada directa, bien leída por la defensa. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos, hombre en movimiento. Una jugada directa, el corredor suelta el balón y será recuperada por el equipo contrario al cambio de posición. Se jugará primera oportunidad para el equipo de Leones. Va a recibir invitaciones de su entrenador. Coreback lanza su pase completo. Será la primera oportunidad para el equipo de Leones. Una directa bien leída. Será la segunda oportunidad para el equipo de Leones. Detenido de inmediato en la línea de scrimmage. Se jugará la tercera oportunidad para el equipo de Leones. Pero la gran pase rápido, completo, y se va a colar hasta la zona de anotación. De inmediato, el punto extra no es bueno. Se quedará el marcador 6-0 a favor del equipo de Leones Cuernavaca. Se jugará la patada de kickoff tras la anotación. Veamos de quién marca es la bola. Leones Cuernavaca. Existió una salida en falso, por lo que se repetirá la patada de kickoff. Interceptado. Será la primera oportunidad para el equipo de Leones. El quarterback toma su balón, lanza su pase. Será la segunda oportunidad para el equipo de Leones. Será nuevamente segunda oportunidad tras el castigo. 15 por avanzar. Pero va, lanza su pase rápido, completo. Segunda oportunidad para el equipo de Leones. Será la tercera oportunidad para el equipo de Leones. Cuarta oportunidad del equipo
total listos para despejar el balón. Baja Leones. Un paso completo y vuelve Pañuelo. Será la segunda oportunidad para el equipo de Leones. Con la jugada finaliza el primer cuarto. Será la primera oportunidad para el equipo de Leones. Segunda oportunidad para el equipo de Leones. Segunda oportunidad, menos de una yarda para avanzar. Recordaba el marcador 6-0 a favor del equipo de Leones. Ya en el segundo cuarto. Tercera oportunidad, menos de una yarda para avanzar. Juego grande de pase. Completo. Será primero y gol para el equipo de los Leones. Bueno, se podrá marcar 2-0. Jugaremos de punto extra. Bueno, marcar con el 13-0. El quarterback, hombre en movimiento, le entrega la bola al corredor, toca la banda y avanzando va a llegar a la marca el primero y 10. Primera oportunidad para el equipo Tecos. La bola suelta, muy bien recuperada por el quarterback. Al centro, perderán unas 10 yardas en esta jugada. Se marca la pausa a los 2 minutos. Cuarta oportunidad, 20 yardas por lo menos por avanzar para el equipo local. Quarterback hace su throwback, lanza su pase, incompleto, desentendido. Primera oportunidad para el equipo de Leones. Segunda oportunidad para el equipo de Leones. Listo para avanzar. Con la jugada a finalizar la primera mitad. Marcador 13-0 a favor del equipo visitante. Termina primera mitad, marcador 13-0 a favor del Leones de Cuernavaca. Todo listo para iniciar la segunda mitad. Puede patear la bola.
Primera oportunidad para el equipo visitante. Coreback hace el drawback, lanza su pase incompleto. Será la segunda oportunidad, misma que es para avanzar para el equipo de Leones. Coreback lanza su pase rápido, completo. Se quita las tacleadas. Tercera oportunidad para el equipo de Leones. Cuarta oportunidad del equipo visitante, listos para despejar el balón. Primera oportunidad para el equipo de Ecos. La bola suelta, recuperada por el equipo de LL. Primera oportunidad para el equipo de Leones para hacer este cambio de balón. Coreback entró la bola del corredor, pero tacleado en la misma línea. Segunda oportunidad, 3 yardas para avanzar. Coreback lanza su pase al centro, completo, se quita una tacleada, se va a colar hasta la zona de anotación. Y se jugará la intento de punto extra. Coreback lanza su pase incompleto. Se jugará la patada de kickoff. Primera oportunidad para el equipo local. Entrega la bola del corredor. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Pero va a Carrola. Tercera oportunidad. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Anotación por parte del equipo de Leones. La anotación, se jugará la el intento de punto extra. Lanza el pase lateral. No es bueno. Se jugará la patada de kickoff. Se efectuará la patada de kickoff. Empieza el cuarto, último cuarto. Se hace una oportunidad, unas 15 yardas para avanzar para el equipo de Tecos. Una buena lectura de la defensa, bien detenido atrás del corredor.
la primera oportunidad para el equipo de Tecos. Hay un hombre en movimiento. La bola cerrada. Segunda oportunidad para el equipo de Tecos. Tercera oportunidad. Presionando al lado izquierdo, se resbala. La jugada finaliza el encuentro a favor del equipo de Leones. Cuernavaca.